Muy buena gente, bienvenidos a Heavy Rain, al capítulo 4. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos acá con el detective investigando el caso de la hija de del hijo de Laurie, que sabemos que murió acá en este, ¿cómo se dice? Descampado. Y bueno, estamos saliendo, me tiré un poco para atrás, así que tuve que rejugarlo, bajar de la montaña y huir hasta acá de vuelta, así que vamos a darle. Vamos a continuar con esta historia que está poniendo bastante buena. Habíamos quedado que al detective en el que no confío, Bartes, le dije que me iba porque yo me estoy suficiente. No encontré nada más, así que me fui. Y bueno, nada, me voy nomás. ¿O no? No, tengo que volver a investigar eso. Por lo visto, ¿no? Eso no lo investigué. Creo que lo había investigado en el capítulo anterior, ¿o no? Si no, no me acuerdo. Si no, o sea, si lo investigué, no me acuerdo. O sí, o lo investigué, o no. No sé si lo investigué. Me comí la reja. No sé si lo investigué, la verdad. Voy a poner esto. Si lo investigué, creo que sí. Pero bueno, tal vez no se guardó, no sé. Como tuve que bajar la montaña de vuelta, así que tal vez esto tampoco se guardó. A ver. Tal vez tendría que haberle dicho a Bartes que me quedaba para investigar más. Pero que realmente vi todo lo que se podía. Varios comentarios. La víctima está tumbada boca arriba. Sin signos visibles de violencia. A ver. Voy a hacer todo, Ok, voy a hacer todo lo posible para investigar todo. El cuerpo es lo más importante, obviamente. De todas las una pruebas es la. Figura de origami en la mano de la chacha. Ay. Los dedos se quedaron rígidos tras la muerte. O sea, sí o sí. Quiero hacer todo. Todo lo que pueda. La víctima es Jeremy Levin. Detenido desaparecido. Ok, o sea, era una figura de un gato, ¿no? Ese origami, o sea que el origami no es solo la foto de portada del juego ni el origami, sino que puede ser representación de otro animal, ¿no? Mientras sea en papel, creo que sí, porque ese no es un origami real. O sea, no es la foto de origami que todos conocemos. Así que puede ser que los origamis no sean solamente en la foto conocida, sino que también cualquier tipo de representación de animal con un papel puede serlo. Y encima de este origami está con sangre, me parece. Ah, no, no está con sangre, ¿no? A ver, no lo puedo volver a ver, pero no está con sangre, pero... No, me fui, qué boludo. No, quiero volver. Creo que viste todo lo que tenía. No, no, hay algo más. Eso. A ver. Herida superficial en el núcleo derecho. La sangre es idéntica a la de la madre. No hay nada más. Tiene la sangre de la valla, tipo de la reja, en la pierna. Tiene el origami en la mano. Tiene la cara blanca, creo que dijo. Y nada más. Que nos interesa así mucho. Dijo el nombre del pibe, pero la verdad que no me lo acuerdo. Así que ok. Era algo de... No me acuerdo. El nombre, la verdad. Si lo digo, lo tengo que mentir, pero no me acuerdo. Bartes era el nombre del detective del que desconfío. Y bueno, ahora supuestamente me voy a poder volver a mi casa, ¿no? Porque antes no... Antes no, el otro día no investigué eso, ahora no me acuerdo, nunca vi el cuerpo del chico. Ahora sí. Lo vi y bueno. Nada, eso. Vi el cuerpo, ya vimos un poco que nos pueda llevar para descubrir el asesino del origami. No. No, bajarme no, vamos a irnos. Ok.
Vamos para atrás. Reversa, mami. De reversa. El meneadito. Y nos vamos, pues. Chau, chau. Bueno, ok, en el campado encontramos el cuerpo del pibe, que es el hijo de Lauri. O sea, supongo, porque el nombre no me lo acuerdo, pero estoy casi seguro que es el hijo de Lauri. Si no, muchas casualidades. Pero bueno, es el hijo de Lauri. Está... ha desbloqueado una nueva bonificación. Bueno, ok. Es el hijo de Lauri. ¿Qué es esto? Agente del FBI, logro. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es esta imagen? No pienses en Santa. Ah, what the fuck? Que te pase por la cabeza. Y es como un murciélago mariposa. Diría que es más una mariposa que un murciélago. Una mariposa. Medio deforme la mariposa, pero no un murciélago, no. Esto es un lobo. Es un lobo. O no, un zorro. No, o sea, sí es como un zorro. Es un zorro más con lobo. Sí, sí. Caras, hojas. No, veo dos caras. Cangrejo, no, caras. Dos caras. Caras de espaldas. Exacto. Esto es como dos parcas. Muerte, sombra, sangre. Son dos parcas. Muerte. Dos parcas. Muerte. Terror, dice ahí arriba a la derecha. Pánico. Ok. Ese es el... Se murió el hijo. Tengo los resultados de tus escáneres. Todo parece normal. No hay daño físico debido al accidente. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Izana. No eres responsable de lo ocurrido. Jason está muerto. Todavía se murió. Fue un accidente. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. Eso es verdad. También. ¿Cómo estás ahora? Ego, dice ahí al fondo. Distante, infeliz, decepcionado, frustrado. No, distante, perdón. Ah, niño me preguntó, pensé que me preguntaba a mí. Está muy bien. ¿Y tú, Izan? ¿Qué sientes tú? Deprimido, depresión. Ya. No quiero vivir. No tengo motivos para seguir. ¿Ni siquiera por tu hijo, Saun? No pude salvar a Saun. Saun no necesita un padre como yo. Qué feo. Qué feo lo que estás sintiendo. ¿Hay algo más que quieras decirme, Izan? Ay, no llego a leer, escalof. Pérdida de conciencia. A veces pierdo el conocimiento. Son momentos de los que no sé. Recobro la conciencia más tarde. En otro lugar. Y no tengo ni idea de cómo llegué allí. ¿Cree que tendrá algo que ver con el accidente? Sufriste una conmoción masiva y estuviste 6 meses en coma. La ¿qué? Verdad es que no sabemos qué efecto puede tener eso en el cerebro. No me digas eso. Ansiedad. Continuaremos esta conversación la semana que viene. Has tenido suerte, Izan. Casi nunca se sobrevive a un accidente tan traumático. ¿Eso lo llama vida? No me siento precisamente afortunado, ¿no? Sí, exacto. No me siento vivo, diría. O sea, lo que está sintiendo, que se siente, pierde la conciencia, no se siente bien. Encima el doctor este más hijo, más antipático. Digamos, no tiene empatía ese chabón. O sea, no muestra empatía, no. Como que solo analítico. Problema. A ver. ¿Ocurre algo, Sam? Sí. Pues, ponele. ¿Hambriento? Le voy a preguntar. ¿Quieres comer algo?
No responde. Jugar o colegio. ¿Qué sé yo? Jugar. ¿No vas a jugar con nosotros, niños? No me apetece. Tampoco le puedes pedir nada al pibe, o sea, el pibe está igual que el padre, o sea, igual de mal. ¿Puedo no decirle colegio o me van a seguir posteando la opción? No, no le puedo no decir. Le digo colegio. Me puedo parar, pero prefiero hablar. Me castigaron por no hacer los deberes. Que la chupe, decile. Lo siento mucho. Bueno, ¿qué estoy pasando yo? Así. No, no voy. Sensadas. Terrible vida la que están pasando estas personas, la Balancín. Hamaca, ¿qué Balancín? No, hamaca no. No, qué forro, hamaca no es. Balancín no se llama, es sub y baja. Hace siglos que no subo un Balancín. Balancín, sí, dale. Sub y baja. Sí. Eso, vamos, pendejo, vení conmigo. Yo opa. O no. O sí. O te robo el lugar. Dale, vamos. ¿Cómo hacemos? Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, papá, hazme volar. Bueno, mejor no. Se sienta bien, ¿no? El arco iris. Entre todas las estrellas se ve el arco iris ahí al fondo. Un pequeño arco iris entre toda la, las nubes grises y la tormenta, se ve un pequeño arco iris. Qué simbólico. Vamos, sigamos, sigamos, sigamos. No tengo problema, vení, vamos. ¿No? Vamos a otro juego, dale, vamos a ese. Que no sé cómo se llama. Girador. Bueno, girador. Vamos, dale, dale. Vení, corre, campeón. Te desviaste un poco, pero no importa, vamos. Vení, vení. Vamos. Un montón de gente en esta placita, está bueno eso. Lo voy a sacar volando en serio, me parece. Vamos, papá, lo más rápido que puedas. Igual no, ¿no? Pero... Más rápido. Más rápido. No quiero matar a otro. Aunque no lo maté yo, ¿no? Pues se siente culpable, pero... O sea, el pendejo se quería ir y yo no fui corriendo a prohibirlo, que eso es lo único malo que puedo haber hecho. Pero bueno, nada. No. El chabón no es culpable, obviamente. O sea, no... No lo cuidó perfectamente, pero tampoco... Es más, como dice el psicólogo en ese sentido. Es más para hacer más problema. O sea, fue un cúmulo de cosas que hizo el problema, ¿no? Tanta culpa realmente no tiene, o sea, culpa no tiene. O sea, es pura mala leche y aparte, bueno, se siente culpable porque lo vio en vivo en directo, pero... Quiero un paquete de chicles de fresas, por favor. Qué cara, el pelado. Está traumado, ¿verdad? Te he comprado unos chicles. Odio las fresas. ¿Por qué no me dieron a elegir? No hubiera elegido en mi vida. No hubiera elegido en mi puta vida, igual. O sea, la frutilla me encanta, pero en chicles prefiero la menta. Ah, menta, sí, frutilla, pero es que para el pibito le hubiera elegido otra cosa. Ahí una banana. Bueno, chicle banana no existe, estoy diciendo. No sé, yo frutilla sí. Me gusta, pero para el pibito lo hubiera elegido otra cosa. Menta no sé, no creo, pero... Ponele otros usos ahí. Mira cómo juegan ahí al fondo. Están jugando al medio al pibito y se está volviendo loco. Si no mide más de un metro. Pobrecito, no lo agarra en su vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? El baile de Fortnite. ¿Arre? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nacorio. Me parece que la única opción que me queda es irme, ¿no? Estoy intentando investigar a ver si puedo interactuar con algún otro juguete. Juguete no, con algún otro... Sí, juego, pero bueno, no. Así que bueno, me quedé traumado con los chicles, porque...
Igual había nada más tres cosas ahora, ¿no? Pero podría haber elegido un boomerang. Boomerang. No, la verdad es que nunca consigo que vuelva. ¿Puedo probar ya? Ahora se lo cuelga. A ver. Bueno, me salió bien, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Dónde hacerlo? Bueno, vale. Vamos de vuelta. Hasta colgarlo, ¿no? ¿Es esto? Hasta que lo haga mal. ¡Wow! ¡Lo has hecho, papá! Dos veces, sí. No podría hacerlo. Vení que te enseño, vale, vení. Bueno, lo más importante es conseguir la posición adecuada. Dale, vamos. Ahora lanza la recta y un poco a la derecha. A ver. No, un poquito arriba estás apuntando. Un poco. Ok, bien, bien. No la tiro tan alto. Bien, la atrapó. Sí, le va a dar en la cara. Qué tierno. Está re feliz. ¿No querés chicle de banana? Yo doy chicle de banana. O de banana o de frutilla. Ahora me quedé traumado con los chicles, boludo. ¿No le pudiera comprar otros? De otra cosa, de otro gusto. Sé que hay más gusto, pero no se me ocurren. Dale, vení, otros chicles. ¿No? Dale, gato. Nada más le puedo comprar lo que no le gustan, la puta madre, ¿en serio? No puedo ni elegir cuál comprarle. Bueno, vamos. Puta madre. Este juego está bueno porque muy probablemente cuando lo termine lo rejuegue porque quiero probar muchas cosas. ¿Qué pasa si hago tal cosa? Si no hago tal otra. Está bueno esto. Parece que va, ¿eh? Será mejor que esperemos. Vale. En este juego vive lloviendo porque, bueno. ¿Sabes? A veces me acuerdo de antes. De cuando Jason todavía estaba aquí. A veces me gustaría que todo pudiera ser bien. A mí también me gustaría quedar tranquilo. Está en la cámara muy traumática. Vení. ¡Vamos, papá! ¿Qué haces? ¡Ya voy! ¿Tengo que agarrar al chico? ¿No? ¿Lo sigo? Ok. ¿A dónde vamos? A la cámara. Ahí está. Eso. Eso da mejor. Estamos en el parque. O sea, en. Como el lugar de. De la escuela. ¿Puedo dar una vuelta en otra cosa? Sí, cómo no. Calecita. Vamos a la calecita. Yo te voy sacando la vida. Supongo que esta era la tiquetería. Arre, no se dice así, pero bueno. Hola, ticket. Hay ticket, quiero ticket. Eso. Ok, ¿y el chico? Acá, bien, vamos. Un poco de tristeza y alegría a la vez, porque intentan hacer todo lo posible, pero están tristes y es como. Sentimientos encontrados. No. Otra vez el pérdida de memoria. Yo pensé que era un flashback en un momento, pero. En un capítulo lo dije, pero. Son pérdidas de memoria. A ver, espero que no pierda. Sí, pérdida de memoria. Volvió al lugar. ¡No! ¡Uf! Qué suerte que reaccioné. Si no, me moría. Uf. Justo, ¿eh? En el último segundo le di. Igual, no sé si son como sueños alucinógenos o algo así.
si me muero acá, me muero para siempre, o son pérdidas de memoria, como dijo el psicólogo, no sé bien qué es. Acá no va a estar. No, no va a estar acá. No sé, como que alucina, si se muere acá, se muere, o son como sueños, luz, o sea, poco luz, y no sé, no entiendo mucho esto. Ah, de Carecita, estamos acá. No está acá el chico. Otra vez, esto es muy feo. O sea, que le pase dos veces lo mismo. O sea, que tengan que ir gritando el nombre de los hijos por segunda vez y que no lo encuentre. Esto es desesperante para el chabón, pero muy desesperante. Se me desespera a mí, que no soy ni el protagonista real de esto. Imagínate al chabón. Tipo, después de esto se suicida, o sea, mínimo. Se desespera. Va a estar durmiendo, ¿no? A ver. Tipo, lo dejé durmiendo y me fui afuera, ¿no? Algo así, supongo. Con el muñequito. Sí, ¿no? 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 Me esperaba eso. ¿Dónde está entonces? Sí, sigue buscando, no te la vas a llorar, por favor. Sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. No, no, no. Seguí, dale, vos podés. Recorrí cielo y tierra. Que te chupo un huevo el origami, búscalo. O se suicida o lo asesinan. Bueno, este chabón no va a aguantar más, que es. O sea, ya aguantó la muerte de un hijo y estaba haciendo lo posible. Si se muere el otro. No hay psicólogo que lo aguante este chabón. No. Una nueva bonificación. No sé qué son estas bonificaciones. Ni me interesan tampoco, me interesa la historia. Logro, buenos amigos. Uf, esto está poniendo muy feo. Porque pierdo un hijo. Igual que como perdió a Jason, tiene que andar llamándolo, no lo encuentra. O sea, no sé qué pasó, si fue un flashback o son realmente están tranquilos en su casa y solo fue una alucinación, no sé. Este lo está intentando buscar la muerte. Está tratando de encontrar al asesino del hijo de Lauri. O sea, todo, trágicas historias. No, debería terminar pronto. ¿Terminar qué? ¿Tardar qué? Los anteojos, apa, está bueno eso ponerse los anteojos acá. Vas a ponerte donde quieras entonces. Ari, acá el coso de ahí. Eso lo he simulado. Eso no lo estoy controlando yo, La pelota. ¿What? Es alucinógena, es tipo, no es real. Ah, está jugando, ok, ya entendí. Está como jugando a una pelota imaginaria. El que lo ve debe decir, este está re contra loco. Para entretenerse, está bueno esta idea. Claro, empezaste re loco, claro. Nadie está viendo lo que estoy viendo yo. La puedo tirar atrás de la chabona también, total. Es imaginaria. Está bueno la idea. ¿No puedo errarle? Tirar para arriba. Le pegué, o sea, no puedo agarrar. Tipo, perder la pelota o algo. A ver qué hace el chabón. No, espere. ¿A qué? No sé, pero estoy esperando. No sé. Autopsia o algo así, tal vez, no sé. El cadáver de él. Me voy, Charlene, miraré los informes más tarde. Cancela todas mis citas de esta tarde. Vale. Y capitán. Capitán. Norman Jaden del FBI está acá. Jaden, claro, te estábamos esperando. Tengo un poco de prisa. ¿Te importa acompañarme? Hablaremos por el camino. Sí, claro. Quería presentarme antes de empezar, pero tal vez sea mejor en otro momento. No, ahora está bien. Solo tengo que ir a la rueda de prensa. Ahora vienen todos los días. Créeme, no siempre es fácil encontrar algo que decirles. Por suerte, hoy tenemos noticias. Ok. ¿Has conocido ya al teniente Blake? Sí, lo conocí esta mañana. Tiene sus propios métodos, pero eso es buen boni. Os llevaréis. ¿Sabes hacer? No lo creo.
Aquí inútil. Para serte franco, podría haberme apañado sin el FBI, pero la prensa nos acosa. Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. Y bueno, sí. Pero qué sé yo, este tío es exótico. Deja flores y figuras de origami. Con algo así y la ayuda de la prensa, de pronto nos hemos convertido en el centro del universo. He venido a detener a un asesino en serie. Con todo respeto, señor. Lo demás no es asunto mío. Exactamente. Me está chupando un huevo el resto que me estás contando. Agradece que te ate la corbata. Bueno, me estás cayendo igual de mal que el otro. Dale. Lo único que te pido es que avances y rápido. Ah, vos me vas a exigir a mí. Y vamos a servírselo en bandeja de plata. ¿Y vos qué sos? Capitán. No está mal. Ah, bueno. Encima no me agradeces la concha de tu madre. Vete a ver a Charlene. Te enseñará tu despacho. No sé quién me cae peor. A la rueda de prensa, si quieres. Te daré una idea del clima político que hay. Bueno, en realidad puedo ir. Sí. Bienvenido al club, Jayden. Ok, muchos nombres, eso es lo que me va a trastornar. Salí, vos. Se parece a Adam. Todos se parecen a Acoso. Bueno, no, nada. Acoso, ¿cómo se llama? El actor. ¿Saben a quién digo? Will Smith, ahí está. Igual no tan parecido, ¿no? Yo los parecidos míos son relativos, como el de Nathan Drake. A ver, ¿qué hay acá? ¿Están haciendo un interrogatorio? Bueno, súper innecesario eso. No sé cuánto llevaré de video, la verdad. Tengo mis pequeñas dudas. Pero bueno, voy a dejarlo hasta acá. Por hoy, ahí está el otro rancio, que ya el segundo poli que me cae como el culo. El único que me está cayendo bien es este, que está intentando hacer las cosas bien. Bueno, después tenemos que ver qué pasa con este asesinato, que es el hijo de Lauri. Qué pasa con el padre, por ahora son las dos historias paralelas. Bueno, y también con el detective gordo del anterior, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ese es como más secundario, me parece. Los más principales son Ethan, que es el que se le murió a Jason y perdió a Ethan. No, Ethan es el padre, que perdió a Jason y a Sound. O sea, Jason, según lo que él propiamente dijo, que murió. Que para mí no murió, por el choque, que había sido muy lento. Pero bueno, tal vez sí murió. Eso está como medio en duda, pero es más probable que haya muerto Jason que Ethan, porque Ethan no sabemos nada. Solo lo perdió en una de sus alucinaciones. Y punto, hasta donde yo sé. Aparte, recientemente nos enteramos de esas alucinaciones del chabón. Así que, más sospechoso que la mierda. Si desapareció o no, Shaun. O desapareció tal vez los dos, no lo sé. O tal vez ninguno. No lo sé. Lo que sabemos, el que sabemos que está muerto, porque hasta vimos el cadáver, es el hijo de Lauri. Que algo de Broly era, creo. Y bueno, y que este chabón está investigando y que el otro está... los otros dos están más preocupados por lo que piensa el mundo y la prensa que de encontrar al asesino, porque viste que este chabón dijo, no, vamos a servirle un asesino en bandeja de plata. No les importa, me parece, si es el verdadero o no. Les importa darles algo a la prensa y al mundo para que se despreocupe la gente, en vez de buscar al verdadero asesino, ¿no? Que es lo que está haciendo este chabón, intentando hacer este chabón. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Está bastante bueno ya, el juego me está agarrando. Son dos historias o tres paralelas, si contamos o no la del gordo. Y bueno, está ahí, vamos a ver qué sigue pasando. Y bueno, nada, está muy depresiva y todo son tragedia tras tragedia, pero no hay que ver cómo se desenlaza, porque hay que enganchar todo y todo. Por ahora hay muchos cabos sueltos y muchas incógnitas, pero bueno, vamos a ver qué onda. Supongo que ahora con unos cuantos capítulos ya se nos va a empezar a esclarecer lo que pasa y vamos a ver, se nos va a empezar a esclarecer un poco la historia, a ver si se pueden ensamblar, que eso no lo sé. Y a ver si podemos llegar a deducir lo que vaya a pasar en el futuro o no. O si me hago una idea o no de lo que va a pasar. Yo de la serie no sé nada, obviamente. No tengo ni idea de qué trataba el juego hasta aprenderlo, así que no sé nada. Solo sabía que era historia, que es lo que dije al principio, el primer capítulo. Y punto, así que vamos a ver qué pasa. Tengo muchas dudas y muchas ganas también.
Así que bueno, nos vemos la próxima mañana, resumiéndolo todos los días. Así que bueno, chau, chau.